está siendo retransmitido por vía internet, por webcast, y por lo tanto voy a utilizar el castellano. Mi nombre es Enrique Banda, soy director de Ciencia y Medio Ambiente en la obra social La Caixa, y enseguida comprenderán o comprenderéis, yo creo que nos podemos hablar de tú, por qué estoy aquí. Algunos de vosotros ya sabéis que la obra social La Caixa o la Fundación La Caixa, lo que era la Fundación La Caixa, ha sufrido cambios bastante significativos en los últimos meses, pero el resultado final es que la obra social La Caixa ha sido favorecida, digamos, ha salido reforzada, ha pasado de depender del banco a que el banco dependa de la obra social. Por lo tanto, es una fundación con activos, como tiene que ser, una fundación con un capital que vive de los rendimientos de ese capital, y yo creo que el presidente Fainé lo que ha querido toda su vida es precisamente esta situación en la que se asegure la longevidad o la permanencia, casi diría yo, de la obra social La Caixa. Por lo tanto, todo lo que hemos venido haciendo antes, cuando no nos llamábamos Fundación Bancaria La Caixa formalmente, continuamos siendo la obra social La Caixa y damos total continuidad a todos los proyectos y a este en particular, ¿no? Yo quiero agradeceros a todos que estéis aquí un sábado por la mañana, con inclemencias del tiempo, con cuellos de botella en la entrada, pero hemos empezado tarde, pero nosotros no vamos a ser muy largos. Y quiero agradecer sobre todo al CIDI, al Centro para la Innovación de la Diabetes Infantil, que hayáis querido celebrar estas jornadas aquí. A mí me parece muy importante que haya esta relación de los médicos con los pacientes, o los padres de los pacientes en este caso. Tengo entendido que también hay otras asociaciones, como la Asociación Diabetes de Cataluña, que también ha ayudado, pero la parte de agradecimientos yo se la dejo a Rubén Díaz. Nosotros, decía que comprenderéis que estamos aquí porque desde la obra social La Caixa, aparte de utilizar una gran cantidad de recursos para los grupos más vulnerables, como puede ser los que están afectados de pobreza infantil, vacunas en países en desarrollo, la inmigración, la gente mayor, etcétera, reservamos una parte de nuestro esfuerzo a la investigación, ¿eh? Y ahí es donde Rubén Díaz y nosotros pues hemos tenido relación en los últimos años, y yo tengo que decir que estoy encantado de no solo de la investigación, que alguna cosa hoy vais a escuchar, sino que no es solo la investigación, sino que también es la divulgación, ¿eh? La divulgación, y hoy no es más que un acto divulgativo de dónde estamos, cómo vamos, en fin, ser todo lo transparente que uno pueda, ¿no? Y yo decía que esto a nosotros nos cuadra perfectamente porque nosotros invertimos en investigación, en biomedicina, en diversos campos de la biomedicina, en cambio climático y en ciencias sociales y humanidades, pero tenemos un foco en la biomedicina, y cuando además de investigación es un grupo vulnerable como son los niños, y además la investigación no se queda en el trabajo de laboratorio, sino que se hace divulgación con la sociedad y en este caso con los padres de los pacientes, la verdad es que yo ya no puedo querer nada más, ¿no? Por lo tanto, yo quiero declarar que estamos encantados, Rubén, con el trabajo que hacéis, que podéis contar con nosotros, y que espero que los resultados de la investigación y la divulgación que hacéis llegue a los objetivos que nos hemos marcado, que son muy ambiciosos. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Rubén Díaz, bienvenidos. Yo soy el director de CIDI, pero en realidad yo solo represento a un grupo importante de personas, padres y profesionales que trabajan en nuestro hospital, el Hospital Sant Joan de Déu en Esplugas, en Barcelona, que de alguna manera u otra en los últimos años hemos estado intentando trabajar para cumplir con unos objetivos sencillos, por un lado, pero que cuando no se elaboran realmente son ambiciosos, como decía Enrique. CIDI como tal nació de una iniciativa de unos padres, en su momento yo era el jefe del Servicio de Endocrinología de Sant Joan de Déu,
y con la ayuda de nuestra fundación también en San Juan de Déu iniciamos un proceso en el cual nos planteamos tres objetivos importantes. Uno era, como bien dice Enric, la divulgación, dar a entender que hay pacientes con diabetes tipo 1 y su complejidad y sus necesidades de tratamiento eran importantes plasmarlas de una forma real a la sociedad, por lo significativo que era tener niños jóvenes, personas jóvenes, niños, adolescentes, que tenían que llevar el cargo de esta enfermedad junto con sus padres, de hecho, para toda la vida, ¿no? El otro era, de alguna manera, por iniciativas conjuntas con padres y familias, tomar iniciativas para mejorar el tratamiento de la diabetes de una forma más general, no solo la parte clínica asociada a lo que hacemos, por ejemplo, en los hospitales, y si sois padres, como muchos de vosotros sois, que participáis pues, en todas las iniciativas clínicas para ayudar a vuestros hijos. Y creo que esto también es un proyecto, y hemos hecho varias iniciativas al respecto que creo que pueden ayudar y hay mucho más que hacer. Y desde luego está la otra vertiente, que también es muy importante, que creíamos que nosotros como equipo, como grupo, teníamos de alguna manera participar en lo que es la parte de investigación. La parte de la investigación asociada ya no a la cura de la diabetes, porque es una palabra con mucho peso, la cura de la diabetes en este contexto, pero cómo, ¿no?, cómo ir avanzando en temáticas científicas, en la parte científica, para mejorar y, ¿por qué no?, en algún momento, de alguna manera, hacer que la diabetes ya no sea un problema, que se pueda tratar de alguna manera. Y en ese sentido también hemos hecho mucho esfuerzo. Es gracias a entidades, sobre todo en este caso como es la Caixa y la Obra Social, que nos han dado la oportunidad con financiación y con apoyo, de hecho estamos en esta sala por su apoyo, para poder, de alguna manera, tomar estas iniciativas, ¿no? Y aquí estamos no solo para presentaros lo que nosotros hemos apoyado a nivel de investigación, pero para daros una visión de lo que creemos es importante. Es algo que nos habéis pedido, yo como un profesional dentro del área de la sanitaria, que muchos padres nos piden, pero ¿dónde estamos en la diabetes? ¿Qué nuevos campos hay? Y creo que este es el propósito clave de esta sesión dentro de nuestras actividades, es daros a conocer de la mejor manera posible y de una forma que podamos dialogar sobre ello, ¿dónde está la investigación en la diabetes? En todas las áreas, ¿no?, que creo que se están haciendo o se están desarrollando, ya no solo en nuestro entorno, pero en el mundo entero, ¿no? Y aquí estamos para este propósito. Yo personalmente quiero formalmente dar las gracias a Enric por todo su apoyo que hemos recibido durante estos años, realmente, y a la Obra Social y a la Caixa en general, por todo, porque creo que sin ellos muchas de estas iniciativas que hemos hecho no serían posibles. Y espero que de alguna manera podamos continuar teniendo este apoyo en el futuro. Antes de entrar en temas, solo quería deciros un poco logísticamente cómo estamos organizados, para que lo veáis. Habrán cuatro ponencias, hablaremos en cuatro áreas que creemos son importantes en la investigación en diabetes, las iremos presentando a medida que vayan ocurriendo. Sí que es verdad, hemos intentado empezar un poco tarde, como ha dicho Enrique, con las implementaciones del tiempo y asociados aquí, por tanto, vamos un poquito más ajustados de tiempo, pero la idea sería que hacia las 11 tendremos una pequeña pausa para tomar un café, creo que podréis salir justo a la salida del auditorio para poder hacerlo, y también para los que habéis traído vuestros niños, sé que la ADC está, de alguna manera los está identificando y con voluntarios están dando apoyo a unas actividades para ellos. Y que se les dará un desayuno, supongo hacia las 11 también, en la planta menos 1, en la cafetería. Por tanto, que seáis conscientes de eso si no lo sabéis. Para poder, de alguna manera, agilizar un proceso de preguntas, lo que vamos a hacer es que tendréis en vuestras carpetas que tenéis la oportunidad de escribir las preguntas que tengáis. Habrán dos rondas de colección de estas preguntas, que después las juntaremos para tener un diálogo con todos los investigadores que estarán presentes aquí hacia final de la sala. Por tanto, cuando lleguen a las 11, así, cuando tengamos la pausa, alguien, no sé cómo estarán distribuidos, podrán recoger estas preguntas para poder empezar a recopilarlas y poder gestionarlas después. Y creo que, dadas estas comentarios logísticos, seguramente podríamos empezar, si no os importa, a las sesiones un poco más de investigación, unas sesiones de investigación. La primera ponencia va a ser el doctor Jesús Blanco, que es un médico especialista en endocrinología y nutrición. Él es investigador de CiberDEM, del Instituto de Salud Carlos III,
que va a desarrollar una área que creemos es muy importante en el campo de la diabetes y es exactamente es la, ¿no? el rol de la inmunidad humana, tanto en la patología como potencialmente, creo yo, si se puede manipular para ayudar, ¿no? A prevenir o tal vez a tratar de alguna manera la diabetes. Creo que él nos va a desarrollar un poquito ese tema, que es dentro de su campo de actuación. Y después seguirá Ignacio Conjet, que será un médico consultor de la unidad de diabetes, el Hospital Clínic de Barcelona, donde él también hablará sobre todo de ponernos un poco al día de los conceptos de páncreas artificial, cómo, dónde está la tecnología asociada a ese campo. Esas serían las dos primeras sesiones que hablaríamos, yo las iré un poco gestionando para que podamos seguir haciendo. Jesús, si no te importa. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la asistencia. Agradecer, por supuesto, a los anfitriones, la obra social de la Caixa, por cedernos el espacio, por invitarnos, sin ninguna duda, al servicio de endocrinología del Hospital Sant Joan de Déu, al propio CIDI. Gracias a todos y, ya digo, por supuesto, sobre todo a los que venís a escucharnos. Me toca abrir la sesión. Para mí, ya digo, es un placer, porque incluso tengo algún salto generacional con el resto de los ponentes y no deja de ser un motivo de presión para dar la talla y estar a la altura de los demás, en concreto, doctor Ignacio Conjet. Si algunas cosas sé de diabetes, algunas se las debo en concreto a él, con lo cual no me queda más que darle gracias por lo aprendido. Y, lógicamente, igualmente me toca bailar con la más fea, porque hablar de inmunología en el campo de la divulgación se hace difícil y ya de antemano os quiero pedir disculpas por si alguien se siente ofendido. Algunas de las diapositivas rozan lo caricaturesco, pero no encontraba una manera de hacerlo visual, de que salgáis de aquí con algún dibujo en mente y que sepáis realmente qué estamos haciendo en lugar de contaros palabrejas raras, difíciles de tocar, difíciles de palpar. Y al menos ya digo que salgáis de aquí con la imagen visual de a qué jugamos. Lógicamente no nos dedicamos a hacer lo que vais a ver en las diapositivas, jugamos con algunos elementos más técnicos. Si alguien queda ávido de técnica, de ciencia pura, de números, estoy plenamente accesible para quien esté interesado, lógicamente. Creo que los cuatro ponentes trabajamos en Barcelona, con lo cual conoceréis ciencia de casa, ciencia de aquí. No estamos hablando de Estados Unidos, nada más lejano, sino de algo que podéis llegar a tocar y creo que es uno de los valores añadidos de esta jornada, ¿de acuerdo? No verlo como demasiado lejano. Sin más dilación, si queréis comenzamos. Ya digo que en cuanto a la accesibilidad, por cualquier vía, vía mail, vía Twitter, estamos plenamente disponibles para resolver dudas o intereses más profundos de los que puedan quedar a partir de la charla. En este foro será difícil que no sepáis cuál es el origen de la diabetes tipo 1. Hay algún matiz que hacer, pero no entraremos en demasiadas concreciones. Lógicamente sabéis que el problema principal de la diabetes tipo 1 es el ataque por parte del sistema inmune a la célula productora de insulina, la célula beta que llamamos, ¿de acuerdo? Este ataque conlleva un déficit de secreción de esta hormona, de la insulina, y por supuesto un aumento de los niveles de azúcar, de glucosa en sangre, ¿de acuerdo? Si hacemos un poco de zoom en qué ocurre realmente, lo que estamos viendo es que lo que nosotros llamamos un linfocito, para el argot popular un glóbulo blanco, que reacciona contra un componente propio de la sangre, ataca a este componente, en este caso la célula beta, y termina destruyéndolo, ¿de acuerdo? Con lo cual nos encontramos ante un problema, un linfocito propio, y ahora me baso en aquella imagen que la gente de mi generación tiene, aprendimos medicina con Érase una vez el cuerpo humano, aquel policía que circulaba en la sangre y que nos defendía, sobre todo. Veis aquí el germen, nos defendía de germen, se está equivocando y se está equivocando y reconoce a un componente propio del organismo que no debería de estar reconociendo como extraño. Se equivoca, lo ataca, lo destruye y genera la enfermedad, en este caso la diabetes tipo 1. ¿Por qué se equivoca? ¿Qué ocurre realmente? Sigo basándome en símiles. Os presento al timo, órgano bastante desconocido, sobre todo porque en la edad adulta es un órgano involucionado, un órgano con escaso papel fisiológico, prácticamente nulo en la edad adulta, a menos que aparezcan tumores y demás patologías, pero digamos en condiciones normales no es un órgano muy desarrollado, ni muchísimo menos, pero muy importante durante el desarrollo embrional, incluso fetal. ¿De acuerdo? Es un órgano
que es el gobernador central de la policía, de estos policías que circulan por la sangre, estos glóbulos blancos, aprenden en el timo y aprenden de una manera importante, porque entre otras muchas funciones, no podemos explicarlas todas, pero tienen una importante que es seleccionar negativamente, que decimos los médicos, digamos, descartar aquellos linfocitos, aquellos glóbulos blancos que reconocen componentes propios del organismo. Pasan por el timo, digamos que toda la circulación pasa por allí, lo filtra, quien reconoce un componente propio es eliminado de la circulación para evitar que aparezcan enfermedades autoinmunes. Lógicamente, en el caso de la diabetes tenemos un problema, la academia se ha vuelto un poco loca. La selección de policías no ha funcionado del todo bien y hemos dejado en circulación policías, glóbulos blancos, linfocitos que reconocen componentes propios del organismo. Es un fallo de regulación del sistema, es una alteración de componentes regulatorios propios del organismo. ¿De acuerdo? Ya digo, insisto, perdonadme por la caracterización, pero me parece que es una manera de que entendáis qué está ocurriendo. Estamos en un problema de escuela de los glóbulos blancos, es un problema de policías que están en exceso de celo reconociendo componentes propios del organismo. ¿Qué hicimos inicialmente? Pues si tenemos glóbulos blancos que reconocen componentes propios del organismo, acabemos con ellos. ¿Y cómo lo hacemos? Con fármacos que llamamos inmunosupresores. Y los hemos probado, diría, si no todos, casi todos. La lista es interminable, no los he puesto ni mucho menos todos, simplemente para que os hagáis una idea. Algunos tienen nombres realmente impronunciables. No pretendo que os aprendáis la lista de memoria, ni siquiera voy a entrar en detalle, pero tener en cuenta que desde hace ya bastantes años se han ido haciendo ensayos clínicos, aquellas pruebas que hacemos los médicos para saber si un fármaco realmente es útil o no, en pacientes con diabetes tipo 1. Por desgracia, ya sabéis que hoy por hoy no ofrecemos ningún tratamiento más allá del sustitutivo, por supuesto, tratamiento de la insulina, pero no ofrecemos ningún tratamiento que pretenda modular el comportamiento del sistema inmune. Entre toda esta lista, unos por falta de efecto, otros porque teniendo efecto aportan efectos secundarios completamente no aceptables, lógicamente, ninguno de ellos ha triunfado como fármaco para la diabetes y se han descartado, por supuesto, todos. Ningún fármaco inmunosupresor, fármaco que conlleve la falta de función de este linfocito malo, de este linfocito autorreactivo que decimos en el campo de la inmunología, ha terminado de funcionar. Se nos ocurrían más cosas, por ejemplo, ya que no puedes con tu enemigo, alíate con él, hagamos tolerancia. Tolerancia es lo que hacemos cuando vacunamos a una persona. Sabéis que en muchos campos, por ejemplo en el campo de la alergia, podemos conseguir que una persona que es alérgica, ser alérgico significa que nuestro sistema inmune reaccione de una manera exagerada ante un componente, en este caso externo. Tener una enfermedad autoinmune es algo muy parecido, tengo una reacción exagerada contra un componente ahora propio, no externo, pero digamos que se basa prácticamente en lo mismo, con lo cual se pensó que podríamos hacer terapias de tolerancia. Si yo a una persona le doy, antes de que se desarrolle diabetes, dosis bajas de insulina, puedo conseguir que se haga tolerante a ese efecto autoinmune contra la célula beta. Se intentó, no termina de funcionar. ¿Por qué no termina de funcionar? Porque tenemos un problema principal. En la alergia, tenemos alergia a algo en concreto. Y solo, bueno, pues hay personas que son multialérgicas, pero digamos cada una de ellas es a un componente. Es al polen, es al ácaro, dentro del polen a un componente concreto del polen. En el problema de la diabetes es que aquella pandilla de glóbulos blancos, de linfocitos que reaccionan contra un componente propio, se las busca y se las apaña para reclutarse y para avanzar. Tenemos la pandilla inicial que hace una reacción contra un componente, pero estos llaman a otros y hacemos reacciones contra otros componentes diferentes del organismo, en este caso todos de la célula beta, pero diferentes compuestos de la célula beta están generando reacciones por parte del sistema inmune. Inicialmente empezamos por uno, pero vamos reclutando diferentes familias. Y uno de los problemas actuales es que no sabemos cuántos hay. Tenemos reconocido bastantes, hablaríamos de docenas. Cada vez se van conociendo más reacciones contra diferentes componentes de la célula beta, pero en el fondo no sabemos cuántos son. Si no sabemos cuántos son, es prácticamente impensable que podamos llegar a hacer tolerancia contra todos ellos, porque ni siquiera los tenemos identificados. Con lo cual, la terapia de tolerancia, al igual que la terapia inmunosupresora, no ha dado buenos resultados. Nos quedamos sin herramientas terapéuticas. En esta carencia de herramientas terapéuticas surge una propuesta radical,
grave, digamos, en el sentido de vamos a por todas. Tanto hacemos por todas que hacemos un trasplante, no digo que hacemos, sino que se puede hacer, lógicamente, un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, que decimos nosotros, de médula ósea, que se escucha en la calle. Trasplante de médula ósea. Un trasplante de médula ósea, básicamente, es lo que veis en la gráfica. Es sacar células madre o pseudomadres de la sangre que se guardan. El paciente recibe un tratamiento que lo deja prácticamente sin defensas y se hace, digamos, un reseteo. Cuando falla el ordenador, que reseteamos el sistema, aquí estaríamos reseteando al sistema inmune. Es una manera de intentar que no se produzca ese ataque autoinmune. Se ha hecho, y esta línea de investigación está liderada por un grupo de Brasil, y recientemente se ha hecho un estudio en diferentes hospitales de Estados Unidos. Da resultado parcial, tan parcial como que a los 4 años, si nadie de la audiencia me corrige que tenga más conocimientos en el campo, lo último publicado es que a los 4 años solo 1/3 de los pacientes están libres de insulina. Significa que 2/3 de los pacientes que se someten a un tratamiento tan agresivo como este vuelven a requerir insulina para tratar su diabetes tipo 1. Esto es parcialmente tolerable. Lo que no llega a ser tolerable son los efectos secundarios. La mitad de los pacientes sometidos a un tratamiento de este tipo padecen efectos secundarios importantes, algunos de ellos graves y algunos muy graves, que pueden llegar incluso a poner en peligro la vida de la persona. No es asumible hoy en día tratar una patología como la diabetes tipo 1, que afecta claramente a la calidad de vida de las personas, pero que no limita en exceso la esperanza de vida de las personas, con un tratamiento que a corto plazo puede causar efectos secundarios demasiado graves. Con lo cual, más allá de que existe esta línea de investigación, y por eso lo cuento, no es aplicable en el día a día. No nos planteamos en ningún momento dentro del hospital hacer un trasplante de médula ósea a un paciente con diabetes tipo 1. Con lo cual nos encontramos huérfanos de terapia, nos encontramos sin solución. Y pensando en las soluciones veíamos cosas, y estas cosas que nos abrían nuevos caminos eran: vemos personas que no tienen diabetes y que tienen glóbulos blancos que reaccionan contra la célula beta. Aquello inicialmente causó confusión. ¿Cómo es posible que haya alguien que tenga estos glóbulos blancos malos que nos atacan, que destruyen la célula beta, pero que no estén desarrollando la enfermedad? Dio para largo, lógicamente, lo resumo muchísimo. Finalmente llegamos a saber que esto es un yin y un yang. Es un sistema que tiene la creación de células que reaccionan contra la insulina, pero que el cuerpo lo sabe. El cuerpo es conocedor de que aquella loca academia que estaba dejando escapar linfocitos ha dejado eso, escapar linfocitos que están en la sangre, con lo cual pone también en circulación otros que protegen contra esa reacción de estos linfocitos a nivel periférico. Tenemos lo que conocemos como linfocitos reactivos, autorreactivos, malos, pero también tenemos una población natural creada por el sistema de linfocitos autorreguladores, buenos, que decimos, son linfocitos que nos deberían de proteger contra reacciones autoinmunes, que de hecho lo hacen. Muchas de estas personas que están en la sala, lógicamente, tienen diabetes, otras muchas no, y entre ellas hay personas que tienen glóbulos blancos que están reaccionando contra sus componentes propios, contra la célula beta, pero tienen otros que los están defendiendo, con lo cual al final estamos considerando que hay un equilibrio, y la enfermedad aparece cuando se rompe el equilibrio entre estas dos poblaciones: quién ataca y quién defiende del ataque autoinmune. Esto abrió una puerta. ¿Y si hacemos terapias que no vayan dirigidas a suprimir al sistema inmune, sino que vayan dirigidas a llevarse bien con él? ¿Y cómo nos llevamos bien? Potenciando vías ya creadas por el propio sistema inmune. Podemos potenciar esta vía natural de regulación, de protección contra la enfermedad autoinmune. Pues vamos a intentarlo. Para intentarlo hay que conocer al sistema inmune. Yo, lógicamente, pinto células como si fuera un niño de 4 años. No son así. Se parecen algo más a lo que veis en la foto. Es un conglomerado de señales que están en la superficie de las células, como las antenas, cuando veis los edificios desde arriba, que veis lleno de antenas. Pues la célula es un poco parecido. Está llena de antenas que no dejan de ser vías de señalización, de comunicación entre las células del organismo. Pues nos encontramos con un panorama más o menos así. De todas estas antenas, hay una que es principal, fundamental, esencial para el funcionamiento del sistema inmune. Le llamamos complejo mayor de histocompatibilidad, por sus siglas en inglés HLA, lo veréis escrito. Es aquello que determina, por ejemplo,
Cuando hablamos de compatibilidad por un donante de un órgano a un receptor, sabéis que no podemos colocar el riñón de una persona a cualquier otra. Necesitamos aquello de la compatibilidad, igual que en la sangre. Necesitamos que los grupos sanguíneos sean compatibles. Pues existen grupos, por decirlo de alguna manera, de compatibilidad entre células y residen en la naturaleza de estas antenas. Las antenas, para que os hagáis una idea, sigo con los símiles, no dejan de ser como el lector de código de barras que tiene la señora cajera del supermercado o el señor cajero del supermercado y pasa el código de barras por allí y aquello crea una lectura, crea, digamos, una reacción en el sistema. Pues tenemos lectores de códigos de barras en las superficies de las células que van leyendo los códigos de barras de otras células, de modo que son capaces de saber no si cuesta 3 o 4 euros, sino si son propios o extraños, por ejemplo. ¿De acuerdo? Con lo cual vamos conociendo otras células a base de lectores de códigos de barras, que se llaman técnicamente HLA, complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué ocurre con todo esto? Se da la peculiaridad de que los lectores de códigos de barras, las antenas, los HLA, los complejos mayor de histocompatibilidad, todo, ya digo, es lo mismo, son sinónimos de las células autorreguladoras, están muy próximos entre sí, están muy cercanos los unos a los otros, con lo cual cabe la posibilidad de que consigamos una estimulación de estas células. Cuando estos lectores reciben señal, en las células suceden cambios que, por ejemplo, les puede llevar a proliferar, quiere decir, a crecer, a expandirse, a que se dupliquen, a que aumente el número de ellas. Lo puedo hacer con algo que colocase sensores, que colocase estimuladores en el sensor de la célula autorreactiva. Y este estímulo podría llevarlos a que se potencien, a que crezcan, ¿de acuerdo? Esta peculiaridad es muy importante. ¿Por qué? Porque la célula mala, la célula autorreactiva, la que está provocando el ataque contra la célula beta, tiene los sensores separados, los tiene lejanos unos a otros. Con lo cual, este sistema que estimula a estos receptores muy próximos es incapaz de estimular a receptores que están alejados unos de otros. Con lo cual, tenemos una inhibición, de hecho, de aquel tipo de células. Si podemos conseguir un sistema que estimule a los buenos y que no estimule a los malos, y si es capaz incluso de suprimirlos, estaríamos por un buen camino. Sería un camino tolerogénico, que decimos, de crear sinergias contra las células que naturalmente se producen en una reacción autoinmune y que pueden evitar el desarrollo del ataque, ¿de acuerdo? Y esta es la esencia de las nanopartículas. Nanopartícula es una línea de investigación que sigue desarrollando, lógicamente, el doctor Pera Santamaría, no deja de ser el líder de este proyecto. Yo soy la cabeza visible en este momento, pero quien está detrás, quien ha liderado todo el proyecto, es el doctor Pera Santamaría, un inmunólogo oriundo de aquí, de Cataluña, en concreto de Manresa, que hace ya más de 25 años marchó a Estados Unidos, ha desarrollado toda su carrera entre Estados Unidos y Canadá, ahora está en la Universidad de Calgary y tiene, digamos, una duplicación de funciones, porque tanto trabaja allí como aquí en Barcelona, en IDIBABS, en el Instituto de Investigaciones August P. Suñer, de aquí al lado del Clinic, que seguro que os suena más familiar. Esta línea de investigación, como mucho de lo que sucede en ciencia, apareció por casualidad, no lo estaba buscando. Él, de hecho, lo que buscaba realmente, para que os hagáis una idea, era usar partículas metálicas que veis aquí con la letra A para hacer resonancias magnéticas del páncreas de ratones, una cosa que a lo mejor ni os importa, pero él buscaba eso, hacer resonancia magnética de páncreas de ratones. Y a las partículas le asociaba una serie de componentes que ahora os explico que las intentaba teledirigir al páncreas. Y se dio cuenta que pasaban cosas en esos ratones. Esto que él buscaba simplemente como una técnica de imagen estaba provocando efectos sobre el proceso natural de la enfermedad o incluso de la fisiología del propio ratón. Un hallazgo de pura casualidad. Aquello de que la suerte debe de cogerte trabajando, pues que te coja trabajando y a él le cogió trabajando en este campo de la resonancia magnética, ya digo, del páncreas de ratones. Aquí aparece la línea de investigación. Básicamente, una nanopartícula es eso, una partícula extremadamente pequeña de naturaleza metálica a la que le recubrimos una matriz que permite enganchar cosas y estas cosas son un complejo mayor de histocompatibilidad, un HLA, aquel lector de códigos de barra del supermercado, más un componente propio de la célula a la que queramos modificar, en este caso algún componente de la célula beta, de la célula productora de insulina, que provoque reacciones del sistema inmune, con lo cual constituimos finalmente una nanopartícula inmunomoduladora y veréis el efecto de las nanopartículas.
¿Cuál es fundamental? Restablecer ese equilibrio. Hemos dicho que era un yin y un yang. No es cuestión de tengo o no tengo, sino cuántas de una y cuántas de otra. ¿Cuánto bien funciona el sistema que ataca o cuán bien funciona el sistema que protege? Si soy capaz de estimular al sistema protector, estaré restableciendo el equilibrio natural que ocurría antes de la aparición de la enfermedad. Y es lo que hace la nanopartícula, porque estimula aquellos receptores que están muy próximos, que veíamos en la diapositiva anterior, y que son propios de la célula defensora y no de la célula atacante, con lo cual soy capaz de poner más células en el lado de la balanza de las protectoras. ¿Cómo lo hace? Preguntaréis, porque claro, estimulamos a las células buenas, pero ya hubiese un niño por aquí me preguntaría, ¿y por qué son buenas? ¿Qué hacen? Pues, ¿qué hacen? Atacar a la célula presentadora de antígeno. ¿Y una célula presentadora de antígeno qué es? Pues esta es, digamos, la que reparte juego. Y me permitís ahora el símil futbolístico, es el Xavi del sistema inmune. Reparte el juego a todo el sistema. ¿Por qué lo hace? Porque va reconociendo componentes propios. Estos componentes propios, lo ves aquí de color verde y rojo, los pone en superficie y permite que otros elementos del sistema inmune los reconozcan. Los elementos, como los linfocitos que antes os enseñaba, no reconocen per se los componentes propios ni los ajenos, sino que los deben de reconocer cuando se la pasa a Xavi. Es el elemento fundamental del juego. Xavi tiene que pasar y estamos haciendo estrategia de Mourinho en su mejor época. Paremos a Xavi. Si paramos a Xavi, controlamos el sistema. ¿Cómo lo controlamos? Paramos el sistema a través de la célula presentadora de antígeno, estimulando linfocitos buenos, linfocitos autorreguladores, ¿de acuerdo? Se da la peculiaridad de que Xavi, de que la célula presentadora de antígenos reparte para la derecha, para la izquierda y para el centro. No es selectiva, no es como aquellos que os he enseñado antes de los malos, que habían diferentes poblaciones, cada una hacían una cosa y era imposible atajarlas a todas porque hay tantas que de hecho ni las conocemos todas. Esta es única para todos. Todos vienen a comer aquí, todos vienen a reconocer antígenos aquí, con lo cual si yo paro al que organiza el juego, paro el sistema de ataque al sistema inmune. Con lo cual tenemos una posibilidad que es estimular a estas células productoras de efectos positivos para el sistema inmune. ¿Qué ventaja nos da? Nos da que es muy selectivo. Vamos a ellas. A ellas, además, no a todas, porque hay diferentes tipos dentro del organismo. Aquellas que están involucradas en el proceso de la diabetes, aquellas que viven cerca del páncreas, que viven cerca de la célula beta. No estamos tocando otros elementos del sistema inmune. Sería peligroso, ya lo sabéis. Si tocamos otros elementos, podemos tener dificultad para combatir infecciones, podemos tener más predisposición a padecer neoplasia, podemos tener graves problemas. Muchas de las terapias que os enseñé antes, aquellas que buscaban bajar el efecto a través de la inmunosupresión, provocan efectos generales y por eso tienen efectos secundarios no tolerables. Pero en este caso estaríamos teledirigiendo mucho el tratamiento, iríamos específicamente a las células relacionadas con la diabetes, con la célula beta. Esta selectividad, lógicamente, tiene ese efecto de preservación de otras funciones del sistema inmune y, además, tiene una magnitud de efecto que es muy alta. ¿Muy alta por qué? Porque a alguien ya se le había ocurrido antes, si existen las células, las puedo coger, me las puedo llevar al laboratorio, le puedo dar estímulos, cuando las hago crecer, las vuelvo a inyectar dentro del cuerpo de la persona. Son terapias que ya se estaban ejecutando, pero la magnitud de expansión de estas células con la nanopartícula es mucho mayor de lo que podemos hacer dentro del laboratorio. Y eso le aplica factibilidad. No podemos investigar en tratamientos que son hipotéticos, pero que nunca pueden llegar a la práctica. Imaginaros que tenemos que sacar la célula de cada uno de los pacientes con diabetes, llevándola al laboratorio, procesarla en condiciones de esterilidad, volverlas a infundir. Si hablásemos de una enfermedad que afecta a una persona de cada 10 millones, todavía podríamos aplicar eso. Pero la diabetes, por desgracia, es demasiado frecuente como para investigar en terapias que no llegan a ser factibles. Con lo cual, tenemos que buscar algo que se pueda manufacturar y que se pueda administrar. En este caso, la nanopartícula nos permitiría hacerlo. ¿De acuerdo? Llegados a este punto, insisto, falta un niño en la sala. Alguien me debe de preguntar, ¿y todo esto a dónde nos lleva? Porque como teoría está bien, pero ¿esto qué hace? ¿Funciona o no funciona? ¿Cura o no cura? Bien, explico. Os presento al ratón NOD. Es un amigo nuestro, amigo inseparable, porque trabajamos fundamentalmente con este ratón. Ya digo, NOD son el nombre técnico que recibe. Es un ratón que desarrolla diabetes tipo 1
de ratón, lógicamente, se parece mucho a la humana, no llega a ser, lógicamente, porque el sistema inmune no es completamente igual, hay diferencias relativamente importantes, pero es lo más parecido que tenemos a una diabetes tipo 1 humana dentro del laboratorio. Cuando a este ratón que desarrolla diabetes tipo 1 lo tratamos con estas nanopartículas recubiertas con complejos, con compuestos relacionados con la célula beta, se cura de la diabetes. Se cura si ya la tiene y si no la tiene, se previene que aparezca. Y se previene estimulando esa población de linfocitos buenos, de linfocitos reguladores que atacan a aquella célula que presenta antígenos, aquel chavi del sistema inmune que hace que no proliferen aquellas células malas, aquellas que provocan el ataque. Conseguimos curar la diabetes del ratón y esto lo podemos decir con la boca llena. Sí, se cura la diabetes del ratón. ¿Cuál es el problema? Que otras terapias han curado diabetes de ratón y luego no funcionan en personas, con lo cual tenemos que seguir trabajando en el campo. No podemos lanzar campanas al vuelo porque no será la primera terapia que curando la diabetes de ratón no cure la diabetes humana. Con lo cual es un dato positivo, lógicamente, pero hay que ser cautos en su interpretación. Como siempre, en esta cuestión de la diabetes, siempre decimos que hasta que no llegue el efecto verdadero en personas, todo lo demás son avances, son pasitos que vamos dando, pero siempre con mucha cautela su interpretación. Ventajas de nuestro tratamiento, porque no lo consideramos un tratamiento, lo consideramos una plataforma terapéutica. Nos gusta llamarlo así. ¿Por qué? Porque le podemos cambiar los componentes. Es aquel kit de destornilladores que nos compramos en casa, que le cambiamos el cabezal y nos vale para según qué tornillos. Como el componente externo es modificable, yo le puedo cambiar el complejo mayor de histocompatibilidad, el HLA, aquel lector de códigos de barra, yo le puedo cambiar el componente de la célula y lo puedo teledirigir hacia otras enfermedades. Y en concreto, también podemos decir que otro ratón diferente, ya veis que no se parece al anterior, que desarrolla esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso en el que el sistema inmune ataca, en este caso no a la célula beta productora de insulina, sino a la célula que genera la recubierta de los nervios. Los nervios no son como más que cables que tienen aquel plastiquito por fuera para evitar que la energía se disperse. Pues los nervios, cuando se pelan, cuando le quitamos esta recubierta externa, genera una enfermedad que se conoce como esclerosis múltiple. El tratamiento basado en nanopartículas, lógicamente algo diferente al previo, cura la esclerosis múltiple del modelo animal, con lo cual tenemos un tratamiento que ya no solo ha funcionado en un ratón, en una especie de ratón, en una variante de ratón, sino que ha funcionado en dos, que comparten la naturaleza autoinmune. Nos sigue dando esperanza, nos sigue dando posibilidad de que esto parece consistente, al menos en el ratón funciona. Insisto, alguien me tiene que preguntar, ¿y qué más? ¿Y qué más? Ratón me vale, pero ¿y en personas? En personas, no lo sé. Siento deciros que no lo sé. No voy a terminar la charla dando el efecto del tratamiento en personas porque no lo hemos probado. No estamos todavía capacitados para probarlo, fundamentalmente por cuestiones de desarrollo. Hay otras como las económicas que nos impiden por ahora hacerlos. Algún guiño, algún primo rico, alguna herencia grande, aceptamos cualquier tipo de colaboración. No lo sabemos. No lo sabemos, pero tampoco quiero terminar la charla diciendo no lo sé. Os quiero decir que estamos haciendo cosas mientras que llegamos a esa fase de humanos. Y estas cosas que estamos haciendo se llaman modelos murinos humanizados. Estoy intentando hacer que un ratón se parezca a una persona. ¿Y cómo lo hago? No cojo ninguno de los anteriores, cogemos ratones diferentes, ratones que tienen una peculiaridad, carecen de sistema inmune, no tienen células protectoras, son ratones burbuja, por llamarlo de alguna manera. De hecho, tienen que vivir en condiciones de absoluta esterilidad, porque si no estarían contrayendo infecciones que les impedirían la vida. Estos ratones burbuja puedo reconstituirlos, puedo inyectar células humanas dentro de su sistema, dentro, lógicamente, del componente sanguíneo. Como no tienen células sanguíneas propias, sanguíneas en concreto, linfocitos propios, aceptan que los linfocitos humanos vivan dentro de ellos. Con lo cual, tengo un ratoncito, que es un ratón físicamente, pero que dentro parece un humano. Tiene células del sistema humano y esas células están relativamente a gusto dentro del ratón, con lo cual viven, proliferan, interaccionan las unas con la otra. He conseguido, no lo he conseguido yo, lógicamente, no seré yo el que descubrió el modelo, pero conseguimos, en general, probar el efecto de tratamientos sobre seres vivos que son parcialmente humanos, lógicamente no terminan de serlo, pero dentro de un ratón, dentro de un laboratorio.
Y lo que tengo que contaros es que el tratamiento con nanopartículas de la diabetes, en concreto de la diabetes, no de otras enfermedades, en el ratón humanizado provoca los mismos efectos en cuanto a proliferación, en cuanto a estimulación, en cuanto a crecimiento de linfocitos buenos en la sangre. Y esa sangre, recuerdo, es humana. Con lo cual, lo que puedo contaros hoy es que el tratamiento es biológicamente activo en células del sistema inmune humana. Sigo levantando la cautela. Eso no significa que vaya a curar la diabetes. Como decía Rubén antes, hablar hoy por hoy de curar la diabetes es demasiado grande. Somos ya algo maduros para creer en grandes milagros. Posiblemente cualquier tratamiento necesite una vertiente combinada. Habrá que hacer un poco de esto y un poco de células madres y nos ayudamos mientras con el páncreas artificial. Habrá que hacer cosas diferentes que se vayan compaginando. Pero tenemos, digamos, la esperanza de que un tratamiento que funciona en el animal, que además es biológicamente activo en células humanas, ya digo, de diabetes, pueda llegar a alguna vía. ¿Y qué vamos a hacer? Contando con los buenos resultados en el modelo humanizado, lo vamos a expandir y, de hecho, os cuento que en los próximos meses en el laboratorio de investigación empezaremos, de hecho, ampliaremos la línea de diabetes y empezaremos con otras enfermedades autoinmunes. La esclerosis múltiple os la he presentado ya. La celiaquía os suena bastante. El pemphigo ya es una enfermedad un poco más rara, es una enfermedad de la piel, también de naturaleza autoinmune. Y la cirrosis biliar primaria se parece poco a la cirrosis general. Es una cirrosis o no, una alteración hepática provocada también por el sistema inmune. Vamos a extender estos estudios con ratones humanizados, este Stuart Little que os he presentado antes, con otras enfermedades, para ver si realmente esa consistencia que demostrábamos en el modelo animal con dos enfermedades diferentes también puede darse en este modelo humanizado de ratón con diferentes enfermedades humanas en diferentes entornos, lógicamente. ¿Por qué? Porque queremos llegar al final. Y nuestro final, a corto plazo o a medio plazo, es llegar a lo que llamamos, ya he dicho antes, un ensayo clínico. Un ensayo clínico es la única manera posible de poder resolver la duda de si funcionará o no una terapia de este tipo. Lógicamente requiere, por supuesto, una financiación muy importante, y por eso hacía el guiño a quien tenga un dinerito guardado que nos ayude, broma. Requiere una financiación importante y requiere pasar una serie de fases de seguridad, de demostrar que este tratamiento no va a provocar efectos secundarios indeseables antes de ver su efecto beneficioso. Lo primero que uno tiene que hacer para probar un tratamiento en personas es demostrar que eso, cuando lo vamos a probar, no va a dar con una alta probabilidad un efecto secundario. Estamos en esa fase de esperanza de encontrar una plataforma terapéutica que es consistente en el animal, que es prometedora en el humano, con todas las cautelas, repito, no me cansaré de decirlo, mucha cautela. No quiero que nadie salga de aquí pensando alguien está descubriendo la cura de la diabetes. Estamos trabajando, trabajamos cada día incesantemente, de lunes a domingo, mañana, tarde y noche si hace falta. Haremos todo lo posible, pero nos queda mucho camino por recorrer. Nos queda mucho camino por recorrer actualmente simplemente para llegar a esta fase de ensayo clínico. No estamos ni siquiera todavía en disposición de administrarlo en personas. Nos queda mucho trabajo, pero lo hacemos con ilusión, porque los resultados previos han sido positivos, esperanzadores y diferentes a otros conocidos. No estamos modificando líneas de investigación previas, es una línea completamente nueva, una línea que se puede tocar, a la que os podéis acercar y a la que, lógicamente, os invito. Repito, cualquier persona que tenga más interés, he obviado todos los datos técnicos, he obviado gráficas, he obviado datos correosos, difíciles de interpretar, porque consideraba que era complicado que se pudiesen interpretar en un entorno como este, pero están disponibles para quien lo quiera. Soy plenamente accesible. Termino simplemente agradeciendo. Agradeciendo, por supuesto, perdón, a todos los que nos habéis ayudado. En el foro hay personas que ya han colaborado con nosotros. Gracias de corazón a los que nos ayudáis. Sin vosotros es imposible hacer esto. Si no hay nadie que nos ayude a tener muestras sanguíneas de humanos, no podremos hacer nada. Gracias a los que no han colaborado, pero nos confían en nosotros, también, fundamental. Si no nos sentimos con el respaldo de la gente, es imposible que podamos tirar adelante. Gracias al trabajo del doctor Pera Santamaría, ya digo, es el líder, es el cabeza pensante de todo este trabajo y todo esto, ya digo, yo vengo hoy en su nombre, es suyo.
Con lo cual, gracias sobre todo a él por el incesante trabajo que lleva. Gracias, por supuesto, igualmente a los compañeros del grupo donde trabajamos en IDIBAF, del grupo de autoinmunidad, no están aquí con nosotros. Hablo también un poco en su nombre y gracias al resto de compañeros, desde el Hospital Clinic, para todos los que nos van a ayudar con todas las nuevas enfermedades que vamos a incluir en el proyecto, Sañán de Déu, Roque Cardona, Marta Ramón, Rubén Díaz, pues sobre todo el resto de compañeros de Sañán de Déu, gracias por ayudarnos. Sabéis que parte de nuestros proyectos es ampliar las muestras a infantiles. Estamos, de hecho, ya comenzando a reclutar pacientes, niños que acaban de debutar con diabetes recientemente en el hospital a través de Roque Cardona. Creo que hay algún padre por aquí cerca. Gracias. Es especialmente conmovedor que el padre preste su ayuda no a investigar con él, sino con su niño, a tener una muestra sanguínea para usarla en nuestra investigación. No os conozco personalmente, pero os doy las gracias desde el atril. Sin vosotros es imposible, ya digo, plenamente localizable para quien queráis, quien quede ávido de más información. Aquí estoy, para todos vosotros. Gracias. Gracias, Jesús. ¿Dónde estabas tú cuando estaba estudiando yo inmunología en la Escuela de Medicina? No es un tema fácil de explicar. Creo que muchos médicos y biólogos que puedan estar en la sala o no, es un reto para nosotros entender la inmunología. Y creo que, desde luego, es de agradecer que puedas no solo ayudarnos a entender la inmunología, pero sobre cómo la estáis aplicando o cómo se está aplicando en un campo como es la diabetes. Bueno, acordaros que si tenéis preguntas las podéis apuntar y entregarlas al momento de la causa. Pasamos a la siguiente ponencia, que es el doctor Ignacio Conjet, ya os veo, es un médico consultor en el Hospital Clínico de Barcelona y trabaja en el contexto del Instituto IDIBAPS. Él tiene una trayectoria larga en el estudio, en la parte clínica de estudio de la diabetes tipo 1 y creo que nos va a hablar un tema que creo que le interesa a él mucho, que es el tema de la tecnología asociada a crear un páncreas artificial y dónde estamos en este contexto. Bien, gracias a todos por venir. Buenos días. Gracias a CIDI, gracias a los compañeros en la unidad de diabetes del Hospital de San Joan de Déu. Decía, gracias a la obra social La Caixa, por supuesto, decía Jesús que iba a ser para él un reto estar con un supuesto maestro que no lo soy. Para mí sí que va a ser un reto estar con un discípulo así. De todas maneras, no penséis que toda la gente que pasa por el CLIN se convierte en un Jesús blanco, ¿eh? Porque él cuando vino ya era bueno, con lo que hay que decir, era fácil darle una mano de pintura y convertirlo en alguien con el entusiasmo que él tiene y la capacidad de trabajo. Es decir, que no penséis que todo el mundo que sale del CLIN es así, ni mucho menos. Ya veréis que mi caso es diferente, con lo cual podréis comparar. Si me pones la primera diapositiva. Ah, perdona. Bueno, en realidad la primera era esta, la segunda siempre yo quiero incluir que no tengo ningún conflicto de intereses con esta charla, pero que obviamente, dado el trabajo que llevamos a cabo a todos los que investigamos o pretendemos obtener fondos para hacerlo, evidentemente nos toca también compartir el nuestro día a día con la industria, simplemente era para dejarlo claro. Bien, como sabéis, lo que persigue el tratamiento de la diabetes de tipo 1 es mantener las cifras de glucemia en lo que consideramos un objetivo de tratamiento que nos permite decir que la posibilidad de que haya complicaciones crónicas en el futuro y complicaciones agudas, la hipoglucemia fundamentalmente, sea pequeña o sea menor que si no lo controlamos. Y a día de hoy, para eso los pacientes lo que hacen es mirarse el azúcar. Algunos a día de hoy ya usan también monitorización continua de la glucosa con sensores, deciden la insulina que se van a poner y todo esto obviamente lo que hacen es hacerlo por sí mismos, en lo que se llama un concepto que ya quiero introducir, que es el open loop en inglés o el lazo abierto en nuestro idioma. Pero para todo esto, los que nos dedicamos a adiestrar a los pacientes en el autocontrol de la glucemia, lo que hemos ido estableciendo es una serie de digamos, procesos educativos que los capaciten para controlarlo, de tal manera que a todo esto, al paciente que es capaz de reconocer lo que come, lo que va a hacer, la insulina que se va a poner, cómo hacerlo, qué glucemia tiene, es decir, toda esa cantidad de decisiones que las personas que tienen diabetes conocen muy bien, los padres que tienen niños con diabetes también, y nosotros que nos dedicamos a la diabetes lo conocemos de más, digamos, más lejanamente, pero también sabemos el esfuerzo que eso lleva.
De lo que se trata es de incluir a todas estas personas en programas de educación terapéutica y muchos de ellos en programas de lo que denominamos educación terapéutica avanzada para darle la mayor libertad posible. Es decir, como a nosotros nos gusta decir en el clinic, nosotros nos convertimos, o aquellos que nos dedicamos a la diabetes, en el símil bueno, es una autoescuela. Últimamente lo que hemos hecho es dotar esta autoescuela de una serie de gadgets tecnológicos asociados a aplicaciones, ya sean en internet o ya sean en los propios glucómetros, que permiten, pues bueno, hacernos un poco guays, un poco glamurosos y tratar de hacer de que, bueno, todos estos perfiles glucémicos pues podamos interpretarlos mejor, tanto el propio paciente como el equipo médico, y tratar de controlar un poco mejor esta enfermedad. Es decir, lo que yo he llamado un poco de cool fashion tecnología, también llamada telemedicina en ocasiones. Pero lo que sí que es cierto es que cada vez, por la cantidad de artilugios que hemos proporcionado a los pacientes y a los padres de niños con esta enfermedad, y sobre todo si usan aparatos de última generación como sensores, es que les hemos ido dando una cantidad de zonas en lo que podría ser el tablero de un coche, de un Fórmula 1 casi, en donde fijarse para tratar de conducir cada vez mejor, pero a la vez también muchas veces, en ocasiones, si no lo hemos explicado bien, haciéndolo extremadamente complejo. De tal manera que lo que sí que es cierto es que la mayoría de nosotros lo que tratamos de transmitir es que debemos ser una buena autoescuela, porque al final la responsabilidad de los resultados del autocontrol recae en un 80% en ese paciente que hemos adiestrado para manejar la enfermedad. Pero al fin y al cabo lo que hemos hecho es salvaguardarnos, y lo que yo digo es que, en resumen, podríamos decir es que los médicos, las educadoras en diabetes, al paciente lo que le decimos es tú, si eso ya te vas apañando, y a los padres también, y vida normal, que es lo que más debe fastidiar, entiendo yo, cuando uno le dice esto a alguien, ¿no? Y encima vida normal, ¿bien? Y estoy caricaturizando el proceso, por supuesto. En todo caso, lo que pretende un sistema, ya ves que os he hablado de open loop, con lo cual este será closed loop, es decir, lo que es una asa cerrada, lo que pretende un sistema automático de control de la glucemia es que entre la decisión de qué cifra de glucosa tengo, de azúcar en la sangre, y la cantidad de insulina que me tengo que dar, ya no sea el paciente en lazo abierto el que decida, sino que haya un algoritmo, un proceso matemático, un controlador que diga es esta y esta es la que voy a poner. De tal manera que toda esa fase previa de todas esas maniobras diarias de qué tengo que mirar, qué tengo que decidir, qué voy a hacer, qué voy a comer, etcétera, etcétera, pues sean, digamos, francamente mucho más llevaderas. Bien, es decir, en resumen, si lo ponemos en forma de esquema, sabéis que tenemos sistemas para administrar la insulina, tenemos sistemas también para medir la glucosa y, de hecho, de manera continua, con sensores, pues quien se encargue de mantener en balance esta cifra de glucosa, que sabemos que nos puede permitir complicaciones agudas importantes, la hipoglucemia, y complicaciones crónicas a largo plazo, sea un algoritmo, sea un proceso matemático, sea, digamos, para llamarlo coloquialmente, sea un chip. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver qué es exactamente un páncreas artificial. Lo primero que debemos saber es que un páncreas artificial está basado en un mecanismo de control, pero mecanismo de control estamos rodeados cada día de ellos. Y aquí yo he puesto dos ejemplos muy cotidianos, es decir, un sistema de riego automático y una tostadora. Pero cuidado, porque esto es un sistema de control, pero es abierto, porque aquí esta tostadora lo único que controla es tiempo y probablemente a lo mejor cantidad o intensidad de tostado, pero si le ponemos una tostada que ya esté tostada, el sistema sigue funcionando, digamos, un poco rudimentario. Y lo mismo en el sistema de riego automático, prácticamente lo que tiene es tiempo y caudal, pero si llueve como hoy, eso va a saltar, y de hecho lo habéis visto en Barcelona muchas veces, y resulta que está regando cuando en realidad no es necesario. Es decir, que en realidad un sistema de control lo que busca es la estabilidad de la variable de salida y que quiere medir. Y uno que tenemos cercano en casa, pues son los sistemas del control automático de la temperatura que tienen las duchas. Es decir, sabemos qué temperatura quiero, hay algo que mide la salida del agua a la temperatura que quiero, y cuando está esa temperatura el sistema la para. ¿De acuerdo? Es decir, que estamos rodeados de sistemas de control en la vida cotidiana desde hace mucho tiempo, y probablemente últimamente muchos más. Voy a poneros más ejemplos, y el ejemplo que me viene muy bien es el ejemplo de conducir. Imaginaros que uno lleva un coche, vamos conduciendo por la carretera, queremos llegar al Cosmo Caixa y resulta que el coche lleva dirección de continuar a dirección hasta el nudo de la Trinidad. ¿De acuerdo? Muy bien, a través de sensores, es decir, aquí la salida sería, pues bien, la dirección, queremos venir aquí con una velocidad determinada. Y evidentemente tenemos sensores,
Hay sensores que son capaces de medir las revoluciones, hay sensores que son capaces de medir la velocidad a la que vamos y el ojo humano, de momento, en el coche, es el que nos permite saber a dónde vamos. ¿De acuerdo? Como os podéis imaginar, aquí el controlador, como no, es el que conduce. Y el que conduce lo que hace es controlar las entradas al sistema en forma de volante, en forma de acelerador, en forma de freno. Algunos tienen lo que se llama en inglés actuators, en español sería potenciadores probablemente, como puede ser los sistemas de dirección asistida, por si no conducimos del todo bien. Pero esto no es tan fácil, porque luego hay toda una serie de perturbaciones, y hoy es un buen día para decirlo, que son absolutamente incontrolables. Y, por ejemplo, es el tiempo. Un día como hoy, el conductor va a tener más problemas de llegar a aquí. Puede ser, por ejemplo, la calidad de la carretera, del firme de la carretera, si hay viento, si hay mucho tráfico. Es decir, hay cosas que podemos controlar y hay otras que, obviamente, no podemos controlar en un sistema como el de la conducción, que nos puede servir como símil. Muy bien, ¿qué es un páncreas artificial en este caso entonces? Es decir, un sistema de sensores que nos dé información sobre lo que queremos controlar y esa variable que queremos mantener estable, es decir, la cifra de glucosa en sangre. Ese algoritmo de control que en función de la entrada va a decidir qué insulina poner en circulación para controlar esa variable de salida y todo ello obviamente de manera automática. Pero igual que decía el doctor Blanco Jesús que no estamos aún en la curación de la diabetes, en concreto de la diabetes tipo 1, cuidado, esto no es un páncreas, no es un páncreas, ¿de acuerdo? Un páncreas es algo mucho más complejo. Pero yo siempre digo que un avión no es un pájaro y sin embargo todos nos montamos en un avión y nos montamos relativamente de manera segura, con lo cual lo que quiero decir es que quizá no es exactamente el órgano que va a ser muy difícil de imitar en todas sus capacidades, pero bueno, no por eso podemos despreciar que algo parecido y sobre todo seguro nos pueda solventar el problema y no vamos montándonos por ahí en águilas, ni en pájaros enormes, ni en dragones, a lo mejor algún niño sí, y viajamos de aquí para allá en todo momento. Bien, como os decía, ya sabéis de qué va, es decir, mido concentración de glucosa, el algoritmo decide, pone una cantidad de insulina, etcétera. Pero como va, hay un montón, igual que en la conducción, de perturbaciones e inconvenientes que hacen que este sistema sea complejo, ¿de acuerdo? Nunca las cosas en investigación de todo tipo son fáciles, ¿de acuerdo? Y lo que aquí no es fácil son las diferentes perturbaciones que tienen que ver con los sensores, con la exactitud y la precisión, tienen que ver con la insulina y tienen que ver, evidentemente, con una de las peores perturbaciones que nos van a ocurrir, que es nada más y nada menos que el día a día de cualquiera de nosotros. Muy bien, lo de la insulina, que parece que sea algo que no presenta ningún problema, porque ya tenemos análogos, insulinas muy rápidas, etcétera. Pensar que la insulina, el organismo normal, el páncreas, la pone en una vena muy gorda que se llama vena porta y la manda primero al hígado. Y nosotros la ponemos debajo de la piel. Como mucho la podemos poner dentro de la cavidad abdominal, hay algún grupo en Europa que utiliza este tipo de tratamiento, pero en todo caso es en un lugar que no toca. Lo podemos hacer de manera continua con los sistemas de bomba de insulina, pero sigue siendo en un lugar que no toca. Probablemente hasta en una cantidad que no toca. Y las insulinas que tenemos a día de hoy se llaman humanas o casi humanas o análogos de insulina humana, pero cuando miramos cómo se comportan en la sangre en relación a la insulina que cualquier persona que no tiene diabetes tiene después, por ejemplo, de una comida, os aseguro que nada tiene que ver. Primer inconveniente. Y diréis, hombre, ya están aquí los médicos poniendo inconvenientes para curarse en salud y decir que esto va a ser difícil. Bueno, os explico las cosas tal como son. El segundo son los sensores. Los sensores no es algo que haya llegado hace poco, es algo que lleva ya con nosotros prácticamente 15 años. Ya pueden ser de manera, como las ponemos, como los holters de los cardiólogos o de manera continua en tiempo real para que lo usen los propios pacientes, que probablemente es cuando es más útil. Y han ido mejorando. Yo siempre digo que a mí mismo me parecen siempre el mismo instrumento, pero en realidad lo que está dentro y debajo de la piel ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. En todo caso, no son perfectos, y eso lo sabemos, y de hecho probablemente van a tardar mucho en serlo. Pero yo siempre digo lo mismo, es decir, nosotros queremos ir a casa de alguien, de unos amigos que han cambiado de casa y no sabemos cómo ir, le damos al GPS, nos deja 50 metros, hombre, y llegaremos, salvo que seamos un poco, digamos, tirando a... Es decir, llegaremos, porque no pondrá el número 58, pero a lo mejor es el 70 y el GPS no nos ha dejado exactamente la casa de nuestros amigos y vamos a llegar. De tal manera, de lo que se trata es
de aprender a cómo utilizar la información que tenemos a la hora de usarla lo mejor posible para llegar a donde queremos llegar. Y con esto sí que es difícil lidiar, porque evidentemente comer tenemos que hacerlo, y de hecho comemos a todas horas y comemos cualquier tipo de cosas, ¿cómo no? Faltaría. También tenemos que meter el ejercicio de cualquier tipo aquí, en esta fórmula matemática, y el estrés de cualquier tipo. Los padres y los niños que tienen diabetes de tipo 1 saben lo que puede influenciar el estrés, las cifras de glucemia y lo difícil a veces que es lidiar con esa perturbación, llamémosla así. Bien, ¿qué tenemos hasta ahora? ¿Qué tenemos hasta ahora? Es decir, ¿esto del páncreas artificial empieza de cero? Pues la verdad es que no. Hay cosas muy rudimentarias, esbozos, esto sería como en la cronología de la evolución humana, pero que empiezan a decirnos que esto probablemente sea posible, o por lo menos ya hay algún atisbo de que nos haga pensar que sí que lo es. Por ejemplo, el año pasado, en finales del 2013, la revista Time lo que dijo es que un símil de páncreas artificial, que no es evidentemente ni mucho menos aún la versión final, una bomba de insulina y un sensor, capaces de parar, aquí tenéis la infusión de insulina y estas son las cifras de azúcar, es capaz de parar automáticamente cuando detecta una cifra de azúcar baja. Solo eso, nada más, súper rudimentario, es decir, sería los albores de un páncreas artificial. Y si el paciente no hace nada, lo mantiene parado y obviamente si decide reaccionar puede interrumpir la parada en el momento que quiera. No es un páncreas artificial, es un primer esbozo, pero fijaros que una revista como Time ya la incluyó dentro de lo que ellos pensaban el top, los top que ellos siempre incluyen a final de año de descubrimientos a lo largo del mismo. ¿Qué más tenemos? Pues resulta que justo al principio del verano, en el mes de junio o julio, si no recuerdo mal, también la prensa, tanto nacional como internacional, inclusive hubo personas relacionadas con la Juvenile Diabetes Research Foundation de Estados Unidos, que dijo que probablemente el páncreas artificial iba a ser uno de los descubrimientos más importantes después de la propia insulina, a raíz de un trabajo que salió, que se basa en este efecto que veis aquí, es decir, un sistema que sea capaz, una vez establecido un valor bajo de azúcar, cuando prevé que va a entrar el sensor la cifra de azúcar a partir de un límite y por encima de uno que considera seguro, es capaz durante 30 minutos interrumpir de manera automática la infusión de insulina. En este caso, si el paciente quiere, ni tan siquiera con alertas. Y sin embargo, cuando él prevé que esta situación, sin llegar al valor bajo, se va a recuperar en los próximos 30 minutos y la cifra va a estar por encima, es capaz de reiniciar la infusión de insulina y volver a poner el azúcar en su sitio, si puede ser, evitando la hipoglucemia. Evidentemente, de momento lo tenemos solo para la hipoglucemia. ¿Es esto ciencia ficción? No. Esto está basado en este trabajo que os voy a poner aquí, que apareció en julio, y os lo presento con la gráfica directa, ¿por qué no?, del propio trabajo, en donde lo que se compara eran 900 o más de 900 noches en cada uno de los grupos de pacientes que se llevaban a casa, en este caso un ordenador portátil, en donde de manera aleatoria le decían, esta noche controla tú mi azúcar y esta noche no lo hagas, lo haré yo. ¿De acuerdo? Con este sistema de parada antes de que llegue la bajada de azúcar que os acabo de enseñar. Pues bien, como veis aquí, y esto es la probabilidad de tener una bajada de azúcar, estos serían los que han llevado el sistema este que os he enseñado de parada en prevención y este sistema a los que no lo llevaron durante las noches. Pues bien, resulta que durante las noches el sistema automático era mejor para evitar la bajada que el sistema propio del paciente durmiendo, como no, evidentemente, para controlar las cifras de azúcar y prevenir la hipoglucemia. De momento es lo que tenemos, prevenir la hipoglucemia, que no es poco. Bien, estos y este sistema que os acabo de enseñar, me consta que a mediados del año que viene va a estar a la disponibilidad del paciente con diabetes de tipo 1. ¿De acuerdo? Este sistema de parada en prevención. Otra cosa que podemos entrar en discusión es cómo se va a financiar este tipo de sistemas, pero lo que sí que es cierto es que no es ciencia ficción, sino que esto existe. Fijaros, quería poner qué debe demostrar un sistema de páncreas artificial antes de pasar al uso en ensayos clínicos, como decía el doctor Blanco. ¿Y qué tenemos a día de hoy? A día de hoy os voy a enseñar datos de que nos pueden llevar a afirmar de que controlar el azúcar durante la noche, donde no hay muchas perturbaciones, no es difícil y de hecho ya hay estudios que dicen que prácticamente está logrado. El problema fundamental es este. Es decir, ¿cómo vamos a controlar la glucemia en una de las perturbaciones más comunes que estamos obligados a hacer como seres humanos cada día, que es el comer? ¿Cómo controlar la glucemia después de comer?
Y para esto los pasos que hay que dar con este controlador, con este chip, con este algoritmo son muchos, como podéis pensar, es decir, porque el tema es un tema de seguridad. Lo primero que hay que hacer es hacer estudios en hospitales, luego hacer estudios fuera del hospital pero cerca, y luego evidentemente llegar a ensayos clínicos donde el sistema, en su versión final, sea usado por el propio paciente. Esto es el típico ejemplo de una niña que estuvo en la Universidad de Cambridge ingresada haciendo un protocolo de páncreas artificial durante la noche en concreto. Fijaros que aquí, como os decía, inicialmente el chip, el algoritmo matemático, está en un ordenador, esto es una bomba de insulina que muchos de vosotros habéis reconocido, esto es un monitor de control de un sensor de glucosa y aquí la pequeña lleva el sensor en el brazo. Muy bien, mediante este tipo de sistema se consigue, como os decía, controlar la noche, es decir, la noche la tenemos controlada, pues aquí lo tenéis. Esto es la infusión de insulina de manera automática y esto es las cifras de glucosa que tenía, en concreto es en adultos, no esa niña, pero el sistema es el mismo, a lo largo de la noche. Aquí lo tenéis también. Y fijaros cómo el problema es la comida. Es decir, aquí había una comida y fijaros cómo el sistema no es capaz, siempre se escapa algo. La glucemia después de la comida e inclusive con bajadas de azúcar después de la misma. ¿Tenemos datos en España? Pues tenemos datos en Cataluña. Nosotros no somos los primeros. Somos los primeros en enfocar el tema, el problema, como os diré a posteriori, pero no somos los primeros en trabajar en esto. Hay un grupo en el Parc Taulí, liderado por la doctora Rigla, que como veis aquí, estos son las 10 de la noche, estos son las 8 de la mañana. También nos dicen que con su chip, en negro, con su algoritmo de páncreas artificial, closed loop, lazo cerrado, como antes hablábamos, son capaces de controlar las cifras de glucemia de manera segura dentro del hospital. De tal manera, de lo que se trata ahora es de hacer que todos estos sistemas desaparezca el ordenador portátil, desaparezca todo este tipo de artilugios para que el paciente, obviamente, como no se lo pueda llevar a casa de una manera segura y en una plataforma más amigable. Y las plataformas más amigables que se han usado aún son teléfonos móviles. Es decir, el sensor manda información a la bomba por un sistema de codificación que tiene ya establecido, la bomba también se comunica con él y se trata de que este sistema de codificación sea por Bluetooth, fundamentalmente se pueda transmitir a una plataforma más amigable, que en este caso es un teléfono móvil, para que el paciente tenga en una pantalla que se pueda llevar fácilmente en el bolsillo, una manera de en todo momento estar informado de lo que está ocurriendo. Esta es otra, este es un Nexus 4, este es el nombre que tiene este algoritmo, Florence, con un Nexus 4, este es un monitor de glucosa, esta es una bomba de insulina y este es el sistema de transmisión, es decir, tratar de hacerlo pues suficientemente llevable por parte del paciente en la vida cotidiana. Y quería ya ir acabando con algún ejemplo de estudios que se han hecho en pacientes fuera de los hospitales y concretamente este que apareció en New England también en verano y que llevó a que este tema se reavivara el interés por el mismo en la prensa tanto médica como no médica. En este estudio lo que hicieron tanto en adolescentes como en pacientes adultos, en situación fuera del hospital o bien en un área de la ciudad de Boston controlado o bien en un campamento, los pacientes sobre un iPhone, en este caso, llevaban un sistema de páncreas artificial. Este grupo, fijaros que esta es una revista probablemente la de más prestigio en medicina clínica que existe y que hacía bien poco que había publicado ya un trabajo en páncreas artificial, es decir, empieza a preocuparse y a interesarse por este tipo de temas. Este grupo lo que hace es utilizar un páncreas que utiliza dos hormonas a la vez. Una ya la conocéis todos vosotros y la otra también. Insulina, para bajar la cifra de azúcar, y glucagón para cuando la bajada de azúcar no haya sido posible prevenir con el sistema, rescatar y volver a poner las cifras de glucosa en su sitio. Obviamente eso complica un poco a la administración o la portabilidad del sistema porque, como podéis entender, de momento el glucagón y la insulina deberían ir en dos bombas diferentes. En todo caso, con ello, ¿qué consiguieron? Pues perfiles, esto es horas del día, esto es cifras de glucosa, es decir, lo que pueden ver los padres y las personas con diabetes, incluyendo los niños, en las aplicaciones de descarga de los glucómetros, en este caso es un sensor continuo. Pues bueno, aquí lo tenéis en rojo. Diréis, hombre, no es nada del otro mundo. Pero como yo digo siempre, probablemente si esto equivale a una hemoglobina glicosilada de 6,8 y a que el paciente no tenga descompensaciones agudas, sobre todo por hipoglucemias,
No, a lo mejor no es perfecto, pero a veces la búsqueda de lo perfecto nos puede hacer olvidar lo simplemente bueno, que a veces ya es más que suficiente. Bien, ¿dónde estamos pues en este proceso del desarrollo del páncreas artificial? Yo diría que estamos justo en el medio, ¿de acuerdo? Es decir, ya he visto que la parada cuando el azúcar está baja ya existe, y de hecho existe desde hace tiempo. Los procesos para tratar de minimizar lo que ocurre con la hipoglucemia, es decir, predecir y parar antes de que ocurran las hipoglucemias, están al caer y probablemente también lo están, sobre todo durante la noche, los procedimientos o los algoritmos para evitar las subidas de azúcar durante ese periodo. Es decir, estaríamos prácticamente aquí. Y ya lo que se trata es de comportabilidad, tratar de trasladar esto fundamentalmente inicialmente a la noche, que sean sistemas donde el paciente pueda decidir de pasar a control automático durante la noche y control manual durante el día, hasta que podamos llegar a sistemas en donde totalmente un automatismo sea capaz a lo largo de toda la vida cotidiana, noche y día, de controlar las cifras de glucosa de una manera eficaz y de una manera también segura. ¿Nosotros qué hemos hecho? ¿Cuál es nuestra propuesta? Este es el consorcio que creamos. Estas son las personas que colaboran conmigo en este caso en el Hospital Clinic, o las principales. Generamos un proyecto colaborativo que se llama Closed Loop for Meal, es decir, el lazo cerrado para controlar las comidas, en colaboración con hospitales dentro del Hospital Clínico de Valencia, clínicos del Hospital de Valencia, ingenieros que están relacionados con ellos y que hace tiempo que trabajan en este tema, y ingenieros de la Universidad de Girona, que son los que colaboran nosotros aquí en Barcelona para desarrollar un proyecto conjunto. Y de hecho, en el verano, cuando salieron todos esos trabajos de páncreas artificial, resulta que también empezaron a preocuparse por nuestros estudios, tanto en Valencia como en Barcelona, estos Valencia y estos Barcelona, a la hora de decir, bueno, pues este tipo de cosas futuristas pues no se realizan en otros países del ámbito europeo, americano o israelí, por ejemplo, sino que también aquí, junto con el grupo del Partaulía y otras personas, concretamente en Barcelona y Valencia, que están detrás de este sueño de controlar la glucemia de manera automática. Y aquí os enseño un ejemplo de uno de nuestros primeros pacientes. Es decir, en todo ese proceso de primero en el hospital, después casi en el hospital, pero no, para luego trasladarlo a la vida cotidiana a casa, donde estamos. Pues fijad, este es un paciente, esto es la cifra de glucosa por un sensor, aquí tenéis he puesto el 70 y el 180, que tanto las personas con diabetes y los papás estáis acostumbrados a ver. Y estas son las cifras de glucemia a lo largo del experimento. Aquí al paciente lo que le damos es una comida estándar, y a partir de aquí es el sistema, son estas subiditas, esas bajaditas que tiene, la bomba de insulina es el que se encarga automáticamente de controlar la cifra. Y no lo hace mal, y fijar que los tenemos, ellos llegan a las 8 y están con nosotros hasta las 8 de la tarde, estas son horas. Fijaros como el sistema, por algún motivo que desconocemos, dice aquí no te pongo insulina, luego dice ahora te voy a poner mucha, luego la va parando, nosotros observamos y decimos, bueno, si lo dice será cierto, siempre tenemos la capacidad de pararlo, pero como veis de momento para controlar el azúcar estamos contentos, este evidentemente es un paciente de los 20 que estamos realizando, con varios estudios a la vez, es capaz de mantener el azúcar en unas cifras que cualquiera de nosotros daría como por buenas para establecer en un paciente que tiene diabetes. Evidentemente todo esto no se puede hacer sin los pacientes, y cuando nosotros hicimos una llamada, como siempre, a los pacientes que tenemos dentro de nuestro centro, diciéndoles, vamos a empezar un proyecto de páncreas artificial. Si estáis interesados, haremos charlas a tal hora de la tarde, a las 7, en varios días, venir si estáis interesados y queréis colaborar con nosotros. Pues bueno, esta es una de las sesiones, para aquellos que vienen al clinic, conocen nuestra aula de educación terapéutica, es decir, tuvimos la sala llena, no es que sea muy grande, pero vino mucha gente y de hecho no nos ha sido difícil, y por eso queremos darles las gracias en conseguir 10 pacientes para hacer nuestro proyecto, que fijaros que consiste en venir a las 8 de la mañana, irse a las 8 de la noche, 4 días en un mes. Es decir, eso requiere arreglarse el trabajo, arreglar la familia, es decir, es un esfuerzo muy grande y sin ellos evidentemente no se puede hacer. Y ya para acabar os quería contar una historia, porque resulta que no es que sea divino ni sea pitoniso, pero en el 2007 no sé quién me dijo, oye, doctor Coge, ¿tú por qué no escribes algo de cómo será la diabetes en el siglo XXI? Que por cierto estamos ya y el 2007 ya estábamos. Y yo escribí, os pongo simplemente una parte del relato. El relato decía, era la conversación entre una mamá y una hija. Dice, ¿quieres tomarte algo, Leticia? Si nos damos prisa, aún podemos comer algo antes de la visita. Justo en ese momento cruzaban la plaza frente a la Facultad de Medicina con sus escaleras y su reluciente fachada neoclásica. Como podéis entender, esto estaba, el ambiente era el Hospital Clínico.
Vale, mamá, pensaba que no me lo ibas a proponer nunca. Leticia observó cómo instintivamente su madre comprobaba su nivel de glucemia en la parte inferior de sus gafas de sol, 82 miligramos de cilitro. Su madre llevaba desde hace años un micropáncreas artificial. Finalmente se había decidido por esta opción terapéutica tras el desgaste de su biotrasplante de células pluripotenciales productoras de insulina. Tras 10 años de eficaz funcionamiento, las células madre habían devenido en abuelas y como tales solicitaron su merecida jubilación. A no ser porque la madre de Leticia debía rellenar mensualmente de insulina el reservorio de su páncreas artificial, nada hacía pensar que era portadora de una diabetes. De hecho, llevaba una vida completamente indistinguible de la de cualquier otra persona. Acabado el desayuno, madre e hija cruzaron la calle hacia la cuarta planta del edificio de consultas externas del hospital. Mientras esperaban frente al ascensor, Leticia otra vez pudo comprobar con el rabillo del ojo cómo su madre volvía a comprobar su nivel de azúcar en sangre, 87 miligramos de cilitro. Aún no entendía por qué se empeñaba en seguir comprobando sus niveles de glucemia, que repetidamente eran normales desde hace años. Pero sobre todo lo que no concebía era por qué seguía usando aquel viejo glucosensor de pulsera con batería solar que orgullosamente marcaba los 88 miligramos por decilitro. Es decir, ¿por qué no a lo mejor en un futuro en esta misma aula, porque las retalladas han hecho que no podamos cambiarla desde hace siglos? Pues en esta clase donde la doctora Jiménez, mi compañera de esfuerzo en enero del 2000, no sé cuántos, da una clase de páncreas biónico en situación especial, conexión NNFCC y recarga ultrabyte en ingravidez, uno de los asistentes le dice al otro: he oído que aquí hacían clases de contar carbohidratos y calcular la dosis de insulina. Y la acompañante le dice: ¿qué me estás contando? Vamos a estar atentas que nuestra lanzadera Sueños de Marte sale mañana. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado a mitad de camino. Gracias, doctor Conjet. Creo que nos ayuda mucho ver cómo la tecnología está avanzando en términos paralelos e igual a otros descubrimientos de nivel científico. Y creo que Jesús ya lo dijo, las respuestas a la diabetes seguramente vendrán por muchas vías, que seguramente se crearán sinergias. Y eso podrá permitir a pacientes por ser tratados de diferentes maneras para poder llegar a, ¿no?, a un objetivo final, que es tener un mejor control de la diabetes. Bueno, llegamos a acordaros, si tenéis preguntas, al menos de momento, escribirlas. Y no sé bien a quién las tienen que pasar. Veis aquí a Marta Aragó y Irune, que está allá, y Carmen también, que las pueden recoger para poder un poco... Un recordatorio para los que tenéis niños: ellos están, tendrán, ¿no?, almorzar, tendrán un momento en la cafetería, ¿no? Si tenéis que verlos, al menos, no sé si estarán allá. No sé si quieres decir algo, Marta, al respecto. Sí. Vale, los niños estarán en la cafetería, los nens estarán en la cafetería y vosotros y nosotros estamos aquí, justo fuera del auditorio, que hay un poquito para tomar un café. ¿Por qué no? De aquí 20 minutos, por favor, para ir a la hora. Si estamos todos sentados aquí, podemos empezar la segunda parte de la sesión.